Muy buenos días. Como todos los años, invitarlos a disponer el corazón antes de escuchar los puntos, invitarlos a cantar, a quedar en la cuenta de dónde estamos, cómo llegamos en esta mañana. Así que los invito a que puedan regalarse un ratito de interioridad, de poder conectar con lo que habita en el corazón. Fijéis los ojos en nadie más que en él. No fijéis los ojos en nadie más que en él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más, no fijéis los ojos en nadie más que en él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Dios. Porque solo Él nos sostendrá. 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 No fijéis los ojos en nadie más que en él. No adoréis a nadie más que a Dios. Porque solo Él nos sostendrá. Porque solo sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más que en Thank you.
hacia el Señor y despierten su amor. Canten por Él con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Si se animan, vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor. Canten por Él con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Yo llamé al Señor y siempre me escuchó. De mis miedos me libró y sin fin lo alabaré. Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor. Canten por Él con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Dios guarda a los que ama y escucha su voz, les consuela de sus penas y sus pasos Él guía. Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor. Canten por Él con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Los que buscan al Señor todo lo tendrán. Los que abren su corazón, nada les faltará. Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor. Canten por Él con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero.
para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero unir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz, este fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. A ver si cantamos. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Recordar poner en silencio sus celulares.
Con mucha alegría y esperanza les damos la bienvenida a este retiro abierto, que esperamos sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Como ya es costumbre, nos acompañan los auditores de Radio Duna. Además, tendremos transmisión por streaming a través del canal de YouTube, @ Colegio San Ignacio El Bosque, y en diferido se transmitirá el retiro a través de Radio María. Este año nos acompañarán en las meditaciones Valentina Nilo, filósofa, teóloga y actualmente cursando un doctorado en ética en cuestiones de sexualidad, género y maternidad en Boston College, Estados Unidos. Valentina es casada y mamá de dos hijos. También contamos con la presencia del padre Juan Cristóbal Beitía, jesuita, exalumno de este colegio y actualmente director de la revista Mensaje. Los dejo ahora con el padre Juan Cristóbal Beitía. Eso, gracias, muchas gracias. Bueno, aquí estoy de nuevo. Quiero reflexionar yo un poco antes de venir para acá, que cuando empecé a dar estos retiros años atrás, me empezaron a incluir, yo no ocupaba esto, ¿eh? Esto ha pasado el tiempo y es obligado nomás. Oye, eso, primero quería comenzar como saludándolos a todos, decían los que están por streaming, esto lo encuentro maravilloso. Gente que está en otros lugares de Chile, del mundo, viendo esto, lo encuentro impresionante. Y quiero agradecer al colegio, el colegio que ha prestado este servicio durante tantos años, ayudándonos a rezar, a parar. No sé si alguno de ustedes alcanzó a ver el video de invitación que envié, pero sí, estamos en tiempos muy agitados, como caminando de un lado para otro, y yo hice el video caminando, de un lado para otro. Andamos dispersos. Pero también estamos en una sociedad agitada, competitiva, poco religiosa también, al menos en lo formal, con búsquedas espirituales, afortunadamente, y muchos cambios, en distintos órdenes de cosas. Y por eso creo que es importante, quizá más que nunca, el encuentro con Jesucristo en lo esencial de su mensaje. Es importante poner calma frente a tanta agitación. Es importante poner foco ante tantas ofertas, no solo ofertas comerciales, sino que también ofertas de sentido. Poder retomar de alguna manera el centro. Entonces, por lo mismo, quiero invitarlos a que podamos durante estos dos días hacer silencio, que tiene más que ver con una actitud de callarse, cosa que es bastante importante en la vida, tener más bien una actitud interior de escucharme, cada uno, para poder también escuchar cómo se va mostrando Dios a cada uno en este momento. Entonces, yo los invito a que podamos buscar un lugar. Los que están aquí en el colegio es amplio para eso, pero los que están en la casa también, quizá hay que buscar no solo el lugar, sino que también el momento para poder entrar en este retiro. Afortunadamente, la gracia de YouTube y el streaming, pura palabra gringa, pero afortunadamente la gracia de eso es que esta presentación va a quedar en el canal de YouTube del colegio. Entonces, si usted quiere escucharla más rato o en otro momento de la Semana Santa, de Pascua, durante el resto del año, va a poder encontrarlo y volver. Y la otra gracia de YouTube es que si yo hablo muy rápido, ahí usted le pone pausa, vuelve para atrás, le pone, o si estoy muy latero, le pone dos por y sale todo más rápido. Eso. Entonces, invitación al silencio.
Y los invitaría también a ir tomando nota a lo largo de estas meditaciones que vamos a hacer con Valentina, a los llamados que ustedes sientan, a las frases importantes, a los recuerdos que le venga a cada uno. Entonces, quiero invitarlos a que nos pongamos juntos hoy día en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, queremos pedirte esta mañana que nos acompañes a cada uno, que puedas hacerte cercano a nuestros corazones, para que también nosotros podamos hacernos cercanos a ti, que podamos entrar en este misterio que es tu pasión, tu muerte, y podamos también abrir el corazón a esa resurrección que nos abriste. Te pedimos, Señor, que esta cercanía nuestra vaya siendo no solo del corazón, sino que del espíritu. Y te pedimos esta primera meditación una gracia, el regalo de mirar el conflicto en nuestra vida con verdad, con honestidad, y que podamos dolernos también por las consecuencias que eso tiene. Es un regalo al cual queremos entrar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, lo primero que quisiera proponerles es que podamos primero mirar el conflicto de hoy. A ver, conflicto va a haber siempre. Eso hay que asumirlo. En distintos grados. Somos todos los que convivimos, compartimos algunos espacios, somos diferentes. Estamos habitando casas, personas diferentes, sociedades, personas diferentes, países que habitamos, personas diferentes, y un planeta que habitamos también, personas diferentes. El conflicto va a estar ahí, siempre, porque somos distintos y convivimos. El conflicto, sin embargo, puede ser sano. Es más, yo creo que el conflicto es necesario para progresar, es necesario para avanzar. Comunicarnos a veces las incomodidades nos permite mejorar. El avance social, el crecimiento humano requiere de incomodidad. Ese conflicto, ese roce que tenemos entre las personas, es un conflicto que puede ser tremendamente creativo. Y es un conflicto que puede ser constructivo si se hace sobre la base de la escucha, del diálogo entre nosotros y la buena voluntad de las personas. Entonces, el conflicto, dicho así, puede ser muy sano. Pero también está, en realidad, y muy presente, también el conflicto insano. Un conflicto que es mal llevado. Un conflicto que termina generando destrucción y muerte. Pensemos últimamente lo que ha significado Gaza, el conflicto entre Palestina e Israel. Fíjense, lo más sorprendente de todo es que este es un conflicto que es milenario. Los antepasados de los palestinos, nosotros lo hemos castellanizado palestino, son los filisteos. O sea, estamos hablando de que esto, por lo menos, desde David y Goliat. Y ese descubrimiento, que nos dice que este conflicto puede tener casi 3.000 años, es tremendamente preocupante. Porque uno dice, ¿por qué después de 3.000 años seguimos más o menos donde mismo? No donde mismo, porque hoy día tenemos más fuerza que antes. No voy a entrar tampoco hoy día en el detalle de los conflictos entre Ucrania y Rusia, los rebeldes del Tigray en Etiopía, la violencia que continúa en Haití con pandillas que están muy fuertemente armadas. La pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? En la Biblia, esto ya les decía, les anticipaba, tiene orígenes muy antiguos. Está el conflicto, por ejemplo, entre Caín y Abel.
Si ustedes van al libro del Génesis, por ejemplo, ayer estábamos nosotros en reunión con el arzobispo Santiago, varios curas, y un cura manifestó esto, que es la preocupación por las relaciones humanas, y el arzobispo le decía: sí, pero esto desde la primera página de la Biblia. Sí, y esa constatación nos hace decir: mira, lamentablemente venimos arrastrando el conflicto entre nosotros. En el capítulo del Génesis está este conflicto entre Caín y Abel. Caín, que se compara con su hermano, y a partir de eso surge la envidia, el problema de la valía personal, la autoestima. En este caso, falta grande de autoaceptación por parte de Caín. Pensar de parte suya que el valor personal se juega en su ofrenda a Dios y no simplemente en que soy criatura amada por Dios. Piensen ustedes, pónganle nombre a la guerra de la que se acuerden. Años de guerra, miles de muertos. ¿Y qué resolvió la guerra? Y seguimos ocupándola nosotros como modo de solución. Miremos las consecuencias de la guerra, pasemos por los rostros lejanos, quizá, y quizá por eso nos afecta poco. No sé si vieron, de los candidatos al Oscar, la película Asesinos de la Luna, Los Asesinos de la Luna. Buena película, larga, pero muestra cómo dos personas, William Hale y un sobrino suyo, Ernst, van aniquilando lentamente a un pueblo indígena de Norteamérica, los Osage, no sé cómo se pronunciarán. Es basada la película en una historia real. Y se va haciendo normal la destrucción de un pueblo a lo largo de la película. Lentamente, lentamente, la normalización de la muerte. Si miramos nosotros, vengamos más cerca, el Chile reciente, también estamos fraccionados. Dividimos el país. Todos nosotros lo dividimos políticamente, ¿sí? Eso quizás es lo más evidente, entre derechas e izquierdas. Pero también lo dividimos entre machistas y feministas. Lo dividimos entre nacionales y extranjeros. O según lo que piensas de los nacionales y los extranjeros. En general, visiones polares que son simples. Quizás demasiado simples, por lo mismo visiones atractivas, pero que no dan cuenta finalmente de la realidad. Visiones poco creativas, fortalecidas además por estos bots en las redes sociales. Nos situamos en la lógica de amigos y enemigos, o de los buenos y los malos. Obviamente, yo estoy del lado de los razonables y los objetivos, y por tanto de los buenos. ¿Les ha pasado eso? Me imagino. Pero también el conflicto interno, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias a veces, los líos de plata familiares que nos tensionan. Nos sentimos amenazados o entramos en luchas por el poder. Esto es antiguo, como el Génesis. Miremos entonces las consecuencias de todo esto y pasemos también por los rostros de los que han resultado dañados por este conflicto. Les planteo algunas preguntas. Desde este lugar, desde donde mira nuestro Padre Dios, ¿qué me sucede? ¿Qué te sucede al mirar los conflictos en tantos lugares del mundo? Ese conflicto lejano al que nos hemos acostumbrado o que nos sentimos menos afectados. Si los hay, ¿quiénes son los buenos y los malos en mi corazón? ¿Quiénes son los que tengo puestos al lugar en la vereda opuesta? ¿Con quiénes he tenido o tengo mis relaciones cortadas?
¿Qué aspecto de mí provoca esa distancia? No le echemos la culpa al otro. Capaz que nos haya dañado, es verdad. Pero ¿qué aspecto de mí provoca o fomenta esa distancia? ¿Cuál ha sido el costo de estos quiebres? Volver a ti, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a ti, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, dejar atrás la confusión, el pozo sin salida, volver a estar unido a ti, volver a la alegría, volver a ti, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a ti, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, del barro antiguo hacia tu imagen, dejar soplar tu aliento, recuperar mi nombre de hijo, estar vivo de nuevo, volver a ti, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenida por tu amor, volver a amar, volver a ti, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, decirte que por sobre todo, Dios mío, te deseo, mi angustia de zanjar y anclar en tu amor fiel y eterno, volver a ti, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenida por tu amor, volver a amar, volver a ti, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar. Mm.
Bueno, el conflicto, como decíamos, es algo tan humano y a Jesús, en lo personal, le tocó a Él vivirlo. Los contemporáneos a Jesús tenían dudas sobre si Jesús actuaba en nombre de Dios o más bien expulsaba demonios en nombre de Belcebú, que es el jefe de los demonios. Este conflicto va a llevar finalmente a Jesús a la muerte. Hoy día estamos en Viernes Santo y eso significa que es el día de la pasión. Lo que conduce a Jesús en la pasión es este conflicto. Solo para darles algunos datos del problema en la vida de Jesús. Primero, la popularidad de Jesús no es bien vista por las autoridades. Muchas autoridades estaban envidiosas, algunas, otros asustadas, por temas más bien políticos. Además, Jesús se le ocurre la bendita idea de comer con publicanos y pecadores, imagínate. Eso significaba una traición a la nación, un escándalo para los que eran piadosos. Por si fuera poco, denuncia a los fariseos. Les dice que olvidan la justicia de Dios. También denuncia a los escribas, que ponen, los acusa de poner cargas pesadas a la gente. Denuncia también a los príncipes, que son abusadores. Ahí había una crítica bien directa a Herodes en particular. Por si eso fuera poco, además anuncia que el reino es gratuito. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde quedan los méritos? Los derechos adquiridos, porque nosotros somos el pueblo elegido. No, esto no es, no se entiende. Y ojo, que nosotros tenemos también un poco de eso, porque se supone que esto es para los buenos. Nos incomoda a veces esa parábola del Señor que se le ocurre ir invitando a lo largo del día a distintos trabajadores y resulta que a los que trabajaron una hora les pagó lo mismo que a los que trabajaron todo el día. Y lo encontramos terrible. Porque creemos que esta cuestión hay que ganársela. Hace también una reinterpretación del decálogo. Y en eso se toma a veces la libertad de quebrantar las leyes de la pureza, por ejemplo, a propósito de si lavarse o no las manos, cosa que era muy importante, del ayuno, del sábado. Practica exorcismos como si fuera un mago, y la magia también estaba penada con la muerte. Se permite purificar el templo echando a los cambistas y a los vendedores de animales. Y eso genera un conflicto económico brutal. Toda una maquinaria de negocio que había en torno al templo. Y todo lo práctico que era. Pero los echa todos. Le bota las mesas. Imagínense la escoba que quedó. Pero lo peor, lo que más les dolía, probablemente era la plata. Se atribuye también el poder, Jesús, de perdonar los pecados. Cosa que es exclusiva de Dios. Se hace a sí mismo igual a Dios y pone en peligro el orden religioso y el orden civil. Jesús vive el conflicto en carne propia. Ve también, él, y lo dice varias veces, la posibilidad de tener una muerte violenta. No era ingenuo Jesús. No solo anuncia la pasión, al menos tres veces registran algunos evangelios. En algunas ocasiones también a Jesús lo siguen multitudes, pero poco después intentan apedrearlo y Jesús se escabulle. Sabe además de la muerte de Juan Bautista, su primo, amigo, bautizador. Sabe que Jerusalén tiene la tendencia histórica de matar a los profetas. Hace en varias ocasiones referencia a lo importante de dar la vida,
de cargar con la cruz, de beber el cáliz, habla de que el novio va a ser arrebatado. Jesús es consciente de que se está metiendo, por decirlo en chileno, en las patas de los caballos. A veces Jesús, frente al conflicto, se retira, se escabulle, decíamos. Es decir, Jesús no busca el conflicto por sí mismo. No es que Jesús sea un masoquista. Jesús no cree que el conflicto sea un valor por sí, pero no lo rehuye. No teme decir las cosas con claridad. Sobre todo porque quiere ser fiel a la voluntad del Padre, a dar una buena noticia, al proyecto de humanización que tiene el Padre. Por ejemplo, nosotros en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 6, vemos cómo Jesús se le ocurre sanar en sábado a un hombre que tenía la mano tullida. Lo pone, además, frente a la comunidad y lo sana. Simplemente porque para Jesús está primero el ser humano, hacer el bien, que la ley. Y eso a los hombres y mujeres religiosos de la época les desordena el naipe. Cambian las prioridades y eso provoca conflicto. Pero ¿por qué el pueblo de Israel llegó a eso? Bueno, porque absolutizan la ley, absolutizan también la raza. Y tienen un temor profundo y un temor hondo a lo nuevo, a lo desconocido, a salirse de los esquemas milenarios por lo demás, a perder también lo ganado. Al final, las absolutizaciones y los temores juegan esta combinación que termina matando a Jesús. No sé si vieron ustedes la película Zona de Interés. Estoy seco para la película hoy día, pero la película Zona de Interés, Zone of Interest. En esa película es bien impresionante cómo en esta familia alemana que donde vivía el administrador del campo de concentración de Auschwitz, la familia y él mismo se anestesian frente a la realidad que estaba tras la muralla. Una suerte de acostumbramiento al grito. Hay una negación, una desaparición del otro, una desaparición del dolor. Es bien impresionante porque esos mecanismos de temor, de conservación de lo propio, de absolutización de mis criterios y maneras de ver el mundo, terminan anulando, desapareciendo una realidad que está tras la muralla. No es la única muralla que hemos tenido en la vida. Estamos tratando, o algunos están tratando de hacer una muralla entre Estados Unidos y México. Pero es bien impresionante cómo, por ejemplo, en Lima, existe también un muro de la vergüenza que separa un barrio muy elegante de la ciudad de uno de los campamentos más grandes de la ciudad, con un muro. Pero no es el único lugar. Tenemos nuestros muros, reales o ficticios, que van haciendo desaparecer al otro, al distinto, al conflictivo. A Jesús terminan haciéndolo desaparecer. Porque Él mismo quiso cruzar la frontera, los muros. No sé si recuerdan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, hay un encuentro de Jesús con la samaritana al borde del pozo. Es bien interesante, los que no han visto la serie Chosen, que la recomendaron el año pasado, véanla porque en la temporada 1 hay un encuentro de Jesús con la samaritana. Y está explicado por qué la samaritana va al pozo a mediodía y no temprano con el resto de las mujeres del pueblo. Y por qué estaba sola.
Pero es interesante porque Jesús en este episodio cruza fronteras. Cruza fronteras. La primera frontera obvia es que se dedica a conversar con una mujer a solas, que no era su mujer y por lo tanto absolutamente prohibido. Pero además, por si fuera poco, esta mujer era samaritana, del pueblo enemigo. Los samaritanos con los judíos no se trataban, más bien se maltrataban. Los judíos habían ido a destruir el templo de los samaritanos el año 124, 28, no sé, por ahí. Entonces, el malestar seguía vivo entre esos dos pueblos. Pero Jesús cruza la frontera. Es un transgresor. No por masoquista, sino porque quiere anunciar una buena noticia. Una buena noticia. Entonces, les planteo tres preguntas más. A propósito del conflicto de Jesús, en la vida de Jesús. Primero, mirando a los fariseos, ¿cuáles son los absolutos de mis creencias? Las cosas que yo he ido absolutizando y que me impiden la conversación probablemente con los demás. ¿Cuál es ese temor profundo que me impide ver la bondad de Jesús y su propuesta? Que me hace de repente decir, sí, está bien lo de Jesús, pero un poco exagerado. ¿Quiénes son aquellos hermanos míos que no logro valorar con su propia propuesta, su propia visión? ¿Quiénes son? Señor de los afligidos, Salvador de pecadores, mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados. Ay, que me gusta escucharte cuando les dices la viuda con su moneda chiquita ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida. Señor de las Magdalenas, pastor de samaritanos, buscador de perlas finas, perdidas en los pantanos, ¿cómo te quedas mirando con infinita tristeza al joven que te buscaba y cabizbajo se aleja por quedar con su dinero? Ay, qué difícil que pase por esta aguja un camello. Amigo de los humildes, confidente de los niños, entre duros pescadores escoges a tus ministros. Parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa. Dices felices los mansos y los que sufren pobreza, benditos son los que lloran, los sedientos de justicia, dichosos cuando os maldigan.
hijo de los demonios. Los fariseos decían: se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta. ¿Dónde vamos a parar? Se ha decidido sanar a toda clase de gente. Es un hombre subversivo. Entre tanta confusión, yo me quedo con lo antiguo. Ellos miraban al cielo y tú mirabas al hombre. Cuando apartado en el monte te entregabas a la oración. Solo buscabas a Dios, a tu Padre santo y justo. En el secreto nombrabas para que tú lo sanaras al hombre uno por uno, y lo que el barro manchaba, tus ojos lo hicieron puro. Finalmente, Jesús tiene una propuesta. A ver, ¿se podría decir que Jesús es un provocador? Yo francamente no sé si tenía él la intención de provocar, en el sentido así como de buscar derechamente el conflicto. Pero sí que su propuesta generó conflicto, mucho. Jesús no busca la destrucción del que opina diferente, sino más bien que esa persona pueda crecer en humanidad. Y tampoco espera que nosotros tapemos nuestras inhumanidades, que las naturalicemos, como las guerras que nos parecen tan distantes. Lo que propone Jesús, al final, y esto creo que es importante así como núcleo mirarlo, es que el único absoluto para el ser humano, lo único absoluto es el Padre. Para él, el Padre, su Padre, nuestro Padre, es el único absoluto. Y eso implica varias cosas, pero para quedarnos en el tema del conflicto, implica que si el Padre es el único absoluto, que la consecuencia también absoluta es que nosotros somos hermanos. No sé cuántos hermanos tienen ustedes, yo tengo 5. No voy a hablar de cada uno. Pero lo que sí puedo decir es que entre hermanos podemos ser muy distintos. Opinamos cosas diferentes. Tenemos costumbres diferentes, historias diferentes, perspectivas diferentes. Y sin embargo, lo que hace especial la relación de hermanos es que a pesar de todas las diferencias que podamos tener, no puede ponerse en cuestión nunca el cariño. Eso es lo que nos hace hermanos. Y por lo tanto, una pregunta que podemos hacernos es a propósito de cuán hermanos somos en nuestro país. ¿Cuán hermanos somos o estamos invitados a ser en nuestro planeta? ¿Cuán hermanos estamos invitados a ser? No solo entre los que actualmente habitamos el planeta Tierra, sino que también nuestra hermandad y fraternidad con los hermanos que habitarán nuestro planeta en el futuro. No puede ponerse nunca en cuestión, a pesar de nuestras diferencias religiosas, políticas,
de países de origen el cariño entre nosotros. Yo creo que este es el núcleo de la propuesta de Jesús. Tal vez lo más difícil de su propuesta es que Él nos invita a que nos amemos, pero que amemos a todos. Y cuando Jesús dice todos, quiere decir todos, que no falte nadie. En el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 45 al 48, menciona una cosa, dice: mira, así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace salir, hace que su sol salga sobre buenos y malos. Todos aquellos que yo tenía como los malos, ¿sí?, también hace salir el sol sobre ellos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. La lluvia que es importante para los campos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean entonces ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. No en esa perfección moral, sino que en la perfección del amor, que quiere amar a todos, sin distinción. Nosotros ayer anoche celebrábamos el lavado de pies. Bonita ceremonia, los que pudieron ir. Yo creo que Jesús también muestra ahí el núcleo, otro núcleo importante de su propuesta. Pero fíjense que esta propuesta de servicio, de ponerse como esclavo delante de los demás. Entre los que Jesús le lava los pies está Judas. Judas, el traidor. Quien él sabe y lo dice en el mismo texto, que lo va a traicionar. Que esto lo puede llevar a la muerte. Y a él Jesús también le lava los pies. Es lo que hace Jesús al final, en el capítulo 23 de Lucas, donde una de las palabras que dice Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús tiene palabras de perdón para los que lo están crucificando, para los que lo matan. Esa es tal vez la propuesta más radical del Evangelio. Porque nosotros solemos hacer círculos de semejante entre los que nos parecemos, los que pensamos lo mismo. Nuestro deseo de pertenecer es muy fuerte y nos vamos asimilando para tratar de encajar en los grupos de amigos. Nuestros círculos se hacen a veces estrechos entre los que pensamos igual, los que vemos la vida de una manera similar. A veces nuestros círculos son demasiado estrechos. Y Jesús nos abre más bien el camino de que nos sintamos hermanos con todos. Nos invita a que podamos nosotros perdonar y querer a los demás sin condiciones. Pedir perdón nosotros y también perdonar. Entonces los invito a que podamos reflexionar con alguna pregunta también. Para los que somos ciudadanos de Chile, ¿qué distancias o temores despertó en mí el proceso constituyente? Y seamos honestos, le tenía susto a esta cuestión, le tenía susto a esto otro. Y eso generó una distancia con este grupo. Y pónganle los adjetivos. Cada uno tendrá sus adjetivos. Pero hagámonos conscientes de esa distancia. Si hay algo en lo que Jesús nos invita a hacer la diferencia, es a que podamos hacer como con la samaritana y cruzar las fronteras. De haber sido brutal para los primeros apóstoles, discípulos, que Jesús llevara buenas noticias a los samaritanos. Brutal. ¿A quién le quisieras pedir perdón?
Quizás esta Semana Santa es bueno pedir perdón porque por las distancias. ¿A quién siento la invitación de perdonar también? A veces no he sido yo el causante del daño, sino que he recibido daño. Bueno, como Jesús en la cruz, quizá tengo la invitación hoy día de perdonar. Aunque la otra persona no me haya pedido disculpas ni nada. Tal vez ni se enteró de que me dañó. Bueno, acercarme y decirle, ¿sabes qué? Mira, quizá no te diste ni cuenta, pero lo que hiciste, lo que me dijiste, en esa ocasión me dolió y me sigue doliendo un poco. Y sin embargo, quiero decirte que no hay rencor. ¿Quiénes son los que están en mi círculo pequeño de hermanos amados? ¿Podré hacer crecer ese círculo? ¿De qué manera ampliarlo para que puedan entrar otros, distintos, lejanos? En tu amor cobijo mi alma, en ti encuentro descanso. Conoces la herida que aún no ha sanado, te escucho en la calma de saberme amado. Si quieres puedes sanarme, yo sé que tú eres la vida y con solo una palabra la noche da paso al día. En ti confío, Señor, en ti la paz de la oración, arde el corazón. Arde abrazado al Señor del pan que se parte, de la paz de la tarde. Termino con una pregunta poco ortodoxa. ¿Cuánto arroz van a comer en toda su vida? Si uno come una taza de arroz a la semana, son como un kilo de arroz al mes, por 12, por 70 años de vida, son como 840 kilos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, ¿sabe qué? Hagamos la cortita. ¿Por qué no te lo comís todo hoy día? Y así hacemos la cosa. Bueno, probablemente van a pasar tres cosas. Lo primero, no van a terminarse el arroz. ¿Sí? Lo segundo es que probablemente les haga mal. Y lo tercero es que no van a querer comer más arroz en toda su vida. Con la oración pasa lo mismo. No se quieran comer toda la meditación de ahora, de una vez. ¿Sí? Tal vez es una pregunta, es un recuerdo, es una palabra. Mastíquela, disfrútela, para que pueda seguir comiendo el día de mañana. ¿Sí? Cómase el arroz que le toca hoy. Amén. Agradecemos al Padre Juan Cristóbal por su meditación y los invitamos a continuar en un momento de oración personal, aprovechando los jardines y espacios del colegio dispuestos para ello.
Les pedimos por favor guardar silencio durante la reflexión personal. Les recordamos que las capillas están abiertas como lugares de oración y que las confesiones este año se realizan en el pabellón del ciclo inicial, en el pasillo lateral de la capilla San Ignacio en el acceso de Epocuro. Finalmente, mencionarles que disponemos de 4 talleres de oración guiada en el pabellón de las salas del cuarto ciclo, que corresponden a la señalética verde, saliendo del gimnasio a mano derecha frente al bosque. Nos encontramos aquí en el gimnasio para la segunda meditación a las 11:30.